que el jutge que des de feia un any i mig investigava el presumpte espionatge als mòbils de Roger Torrent i Ernest Maragall ha arxivat provisionalment el cas. La raó, no hi ha autor conegut i encara no hi ha resposta a la comissió rogatòria enviada a Israel, on hi ha la seu de NCO, que és l'empresa fabricant del programa Pegasus. Li havíem demanat una estona aquest matí a l'advocat de Gonzalo Boye. Bon dia. Vostè, de fet, és un dels espiats pel CatalanGate, tot i que la seva querella està presentada a Madrid. Ara hi anirem, senyor Boye, perquè aquestes querelles estan posades en jutjats diferents i algunes fins i tot per vies diferents. Però m'agradaria començar preguntant-li pel seu criteri sobre què li sembla aquest arxivament. Bueno, buenos días. Bon dia. Nosotros no hemos leído esa resolución, no hemos logrado acceder a la misma, por lo tanto no tenemos un criterio jurídico formado, pero evidentemente si se pretende hacer una investigación efectiva no es la mejor de las resoluciones, ¿no? Clar, ens s'ha interpretat que és una maniobra per protegir els querellants. Justament el que voldria és evitar que els terminis que marca la llei s'esgotin sense resultat. Li sembla plausible aquest argument? Puede ser, lo que pasa es que ese procedimiento ya llevaba mucho tiempo abierto. Sí. Nosotros, en primer lugar, porque no hemos establecido a priorísticamente quién es el autor material de esto, más allá de los encargados de NCO, evidentemente que puede tener ese sentido, pero lo desconozco. A mí me parece que lo correcto y es lo que desde un principio planteamos era que cada afectado presentase una querella para poder de esa forma tener cada cual su caso concreto investigado. Porque nosotros hemos partido de un punto de vista distinto. No sabemos quién lo hizo, quién encargó este espionaje. Sabemos quién lo hizo, pero no quién lo encargó. Y pueden ser distintas personas o no. Eso es una cosa que habrá de determinarse a lo largo de la investigación. Son investigaciones complejas y Y bueno, vamos a ver cómo trabajan el resto de jueces, ¿no? Clar. Ara anem a la seva querella en concret, senyor Boye, però el cas és que aquesta és la segona causa d'espionatge en Pegasus arxivada, perquè recentment el titular d'un jutge d'instrucció, en aquest cas sí que de Madrid, el número 4, el número 47, va determinar que era impossible trobar els autors de l'espionatge en Pegasus, en aquest cas el periodista Ignacio Cembrero, i va acabar també arxivant el cas. Sí, lo que pasa es que ahí la denuncia era distinta. Era alguien me ha espiado, no sabemos ni quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Nosotros hemos dicho que sabemos quiénes lo han hecho, quiénes lo han materializado, cómo, cuándo y queremos que se investigue a cambio de qué y por encargo de quién. Es decir, hay una diferencia entre lo que estamos proponiendo, presentando al juzgado y lo que estamos pidiendo al juzgado que haga. No le estamos pidiendo que de cero investigue todo, sino teniendo un trozo importante de la investigación acreditada, pues que haga el resto, ¿no? Senyor Boye, vostè és una de les 18 persones que el CNI ha reconegut haver espiat. No sé si això seria revelació de secrets o no, però vostè sap en base a quins arguments el jutge va autoritzar que se l'espiés a vostè concretament? No sé si la pregunta es si esto puede ser revelación de secreto, el que me hayan espiado mi estrategia profesional y de defensa con respecto a los exiliados. Yo creo que eso es un delito como la copa de un pino lo haya hecho el CNI con la autorización de quien lo haya hecho. Aquí hay dos cosas distintas. Una, el espionaje hecho por el CNI y otra, el de Pegasus. En el año 19 y parte del 20 fui espiado por el CNI. Los argumentos yo los he leído en la prensa y me parecen esotéricos. Es decir, una supuesta colaboración de poner a disposición del independentismo, del exilio, la red internacional de ETA en el año 19, una organización que llevaba casi 10 años sin existir. ¿Y en qué se basan? En la presencia de un abogado belga que ha llevado algunos casos de gente de ETA. Creo que el tema es de una gravedad, como no se está midiendo, las consecuencias van a ser serias a nivel europeo, porque no se olvide que nosotros litigamos con el Reino de España y el Reino de España acaba de reconocer que me estaba investigando a mí, no por la comisión de ningún delito, sino simplemente para obtener información. ¿Qué información pueden obtener de un abogado? Pues lo que está hablando con sus clientes. Clar. Quin recorregut judicial vostè preveu pel seu propi cas, senyor Boye? Li dic perquè vostè ja ha parlat d'Europa. És a dir, aquest cas de l'espionatge, i concretament el seu, preveu que arribi a les instàncies europees?
Sin duda, nosotros ya hemos hecho una primera puesta en conocimiento de estos hechos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en los próximos días lo vamos a hacer ante el Tribunal General con muchos argumentos, con mucha documentación y evidentemente estoy convencido de que al Tribunal General no le va a gustar para nada la actuación del Reino de España, ¿no? Val, el Josep Costa i Quim Torra, el president Torra, han triat una altra via, que és aquest recurs del contenciós administratiu davant del Suprem directament contra el govern espanyol. Perquè, bueno, vostè, va bé que vostè ho recordi, eh? Vostè, la seva querella, va contra l'empresa propietària de Pegasus. Quina de les dues vies creu que té més bona sortida? Bueno, yo no he leído la demanda, por lo tanto, me parece... poco profesional pronunciarme al respecto. Si le digo que nosotros creemos que aquí lo que hay es la comisión de un delito. La comisión de un delito, però l'estratègia d'anar cap al Tribunal Suprem i contra el govern espanyol o anar al jutjat d'instrucció que ha anat vostè i contra l'empresa, quina és la diferència i quines són les possibilitats d'una via o d'una altra? Es que le insisto, no he leído la demanda, por lo tanto no tengo los elementos, pero Pep Costa es un buen jurista y estoy seguro que ha valorado los elementos suficientes como para entrar en ese planteamiento, ¿no? Val. El programa Pegasus dona accés a tot el contingut del mòbil, eh? D'això n'hem parlat aquests dies, l'agenda de contactes, les imatges, tots els missatges, el micròfon, la càmera, l'historial de navegació, les trucades. La pregunta és, en quins casos pot permetre la llei espanyola una intrusió tan agressiva? És a dir, tenint en compte que en el seu cas concret, i en el de 18 més, són interferències, investigacions autoritzades per un jutge. El que haya una autorización judicial no las deja de, no las convierte en legales ni dejan de ser delictivas. Es decir, simplemente existe una autorización de un señor que en la potestad jurisdiccional por la mañana autorizaba las intervenciones de mi teléfono y por la tarde resolvía mis escritos. Pues yo creo que todos podemos sacar las consecuencias de lo que eso significa, ¿no? Clar, com assenyala vostè en la querella, senyor Boye, el CNI té ara totes les seves dades, però també les té l'empresa, la NSO, perquè el bolcat i la gestió de les dades dels mòbils infectats es produeix sobre i des dels servidors d'aquesta companyia israeliana. Això quines implicacions legals té? Bueno, en primer lugar, insisto, por una parte está el espionaje del CNI en el año 19 y por otra el de Pegasus en el año 20. En el del CNI, ¿cómo lo han hecho? Pues está por determinar y en el caso del espionaje con Pegasus, eso se ha hecho a través de los servidores de la empresa NSO y evidentemente eso tiene implicaciones legales, esa empresa tiene subsidiarias en Europa, dentro de la Unión Europea, ha actuado, ellos han materializado el espionaje en nuestra opinión y los resultados de eso se lo han entregado a quienes le hayan contratado. Eso significa que hay dos tipos de autoría y por lo tanto hay una que está bastante clara. Nosotros no creemos que ningún juez pueda mirar hacia un lado con eso y tendrá que investigar la otra autoría, ¿no? Senyor Boye, ja que el tenim avui aquí, fa una setmana el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va tornar provisionalment la immunitat a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Té alguna pista de quan podria haver-hi la decisió definitiva sobre el fons de la qüestió? Bueno, todavía falta que se fije la fecha de una vista al respecto y después de que se haya celebrado la vista, pues se determinará la fecha de sentencia. Nosotros creemos que estamos hablando de una cuestión de meses, pero la resolución del martes pasado es de una profundidad y de una relevancia muy, muy importante, si se ve, pues, aunque parezca una redundancia, porque ahí ya se habla de temas de fondo, ¿no? I en aquest sentit, en aquesta interlocutòria firmada pel vicepresident del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s'acusava el ponent del suplicatori i el president de la Comissió d'Afers Interns del Parlament Europeu de parcialitat. Ho dic perquè això també sortia a la interlocutòria. Això, quina importància té això, senyor Boye? Bueno, básicamente lo que viene a decir es que el Parlamento tiene una potestad amplia de decidir sobre temas políticos, como es un suplicatorio, pero que eso ha de hacerse dentro de un marco de determinadas garantías. Y uno de esos básicos, a nivel de buen funcionamiento de la Administración, en este caso el Parlamento, es que tanto el presidente de la Comisión como el ponente de la misma sea una persona que actúe dentro de criterios de imparcialidad. Esto nosotros lo hemos alegado desde antes de la celebración incluso de la vista en el propio Parlamento Europeo, pero el señor Adrián Vázquez estaba más preocupado de hacer propaganda que de leerse nuestro escrito y yo creo que no atendió a nada de lo que le dijimos.
Pot tenir alguna conseqüència... No sé si l'entendió, eh? Ja, pot tenir alguna conseqüència per aquests dos eurodiputats, el fet que aquesta interlocutòria, ni que sigui cautelar, els assenyali directament de parcials? Bueno, nosotros no andamos buscando en estos momentos una responsabilidad individual y personalizada, sino simplemente la revocación del suplicatorio. Pero evidentemente un europarlamentario que se ha llenado la boca y que ha usado los recursos públicos para una persecución política, pues alguna responsabilidad tiene en ello, ¿no? Gonzalo Boye, gràcies per atendre'ns una estona aquest matí. Saltava una mica la notícia d'aquest arxivament del cas per Ernest Maragall i Roger Torrent, però és veritat que com que hi ha una estesa de recursos i de querelles diferents a tomb de l'espionatge, i una d'elles era el de l'advocat Gonzalo Boye, volíem contrastar-ho una mica amb ell. Gràcies i bon dia.